Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Señor presidente, por su apoyo, por su liderazgo, por la instrucción puntual y clara que nos dio a todos quienes entregamos su equipo de trabajo, muchas gracias. El servicio exterior es más fuerte gracias a usted. El México del siglo XXI, el país más próspero, incluyente e integrado al mundo que juntos estamos haciendo realidad, requiere una diplomacia fuerte, eficaz, moderna y capacitada. Los cambios en la ley buscan dar certeza a las tres etapas de la carrera de los miembros del servicio exterior: el ingreso, el desarrollo profesional y el retiro. Su propósito es modernizar este cuerpo y mejorar las condiciones laborales de quienes dedican su vida a promover los intereses de México en el exterior. Reconocer y retribuir las aportaciones de las y los servidores públicos a la sociedad, al mismo tiempo que promovemos su profesionalización, es otra manera de construir un mejor país. Es un honor poder entregarle esta muy merecida distinción. Y este nombramiento. De verdad es una distinción para mí, más que merecido. La política exterior debe estar guiada siempre por la defensa del interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Es importante reconocer que cuando uno habla de desarrollo urbano y medio ambiente, tenemos que pensar que todo lo que hacemos o dejamos de hacer impacta nuestras vidas a futuro. Por eso estoy obligada a señalar hoy que Claudia Sheinbaum está reprobada como secretaria de Medio Ambiente que fue en esta ciudad y es responsable en gran medida de mucho de lo que hoy está padeciendo esta ciudad. Es importante decir
que Claudia, cuando fue secretaria de Medio Ambiente, fue la única secretaria de Medio Ambiente en el mundo que se dedicó a llenar de cemento la ciudad. Mientras la ciudad necesitaba agua, ella la llenó de cemento. Fue la única secretaria en el mundo que en su gestión se dedicó a hacer segundos pisos. Hoy la escucho hablar y parece que nunca hubiera gobernado. Ella dice que va a cuidar el suelo de conservación. En su gestión, ella cambió el suelo de conservación de Santa Fe para recibir cemento para hacer los segundos pisos. Por eso, Claudia Sheinbaum está reprobada. Bueno, cerramos. Vamos a hablar de agua. 40% del agua se fuga en las tuberías. Vamos a reparar los 12.000 kilómetros de tuberías. Esto implica 10,000 millones de pesos de inversión. También vamos a construir 9 plantas de tratamiento para incrementar el agua como tal en 50%. Vamos a instalar 2 millones de sistemas de captación de agua pluvial en los hogares. Y además, por primera vez, vamos a cumplir con la promesa. Iztapalapa tendrá su acuaférico. Y mientras hacemos eso, no te van a vender una sola pipa más. Y voy a meter a la cárcel a los delegados que vendan permisos de construcción donde no haya agua. ¿Tienes un minuto? Delegados, cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido. Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Déjenme hablarles de las propuestas de seguridad y justicia para la Ciudad de México. El tema del control central es fundamental. El tema de las cámaras también es fundamental. Pero no solamente es 1,000,000 de cámaras, sino de lo que se trata es de que las cámaras que existen actualmente tengan conexión digital y no analógica. Es decir, una conexión de hace como 10 años y en una conexión que nos permita ser proactivos. También el tema de la formación. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, jueves 19 de abril de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online para llevarles la información más relevante de esta jornada. Y bueno, pues el día de ayer déjenme decirles que se llevó a cabo el primer debate para los candidatos que están compitiendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues esto fue algunas de las situaciones que vimos y escuchamos dentro de estos debates. Y hoy Reforma nos dice: no es ético usar tragedia, lo dice Sheinbaum, luego de que Barrales achacó las tragedias del 19 de septiembre como la del Repsamen. También dice esta, reviró que no es ético usarlo como eje de campaña. Y bueno, pues también en el debate se priorizó la ampliación del metro y el agua, así como del metrobús y el tren suburbano. Achacan también a PRD, Miguel Ángel Mancera y Morena líos de la Ciudad de México. Y bueno, pues achacan a PRD, Miguel Ángel Mancera y Morena líos de la Ciudad de México. Y entre ataques, los candidatos a gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que administraciones centrales y delegacionales han estado plagadas de errores. Y bueno, pues entre algunos de los aspectos que se debatieron, pues le comentaron a Sheinbaum que estaba reprobada como Secretaría de Medio Ambiente, y que bueno, pues ha quitado muchas de las áreas verdes que de alguna forma tuvo que haber defendido y que llenó pues la ciudad de cemento, tanto con dobles pisos, así como parques que han hecho y pues de alguna forma algunas obras de restauración, que lo único que ha hecho son quitar las áreas verdes. Y bueno, pues lo que promovió o lo que resaltó fue todo el manejo del agua y del transporte público dentro de lo que fue el primer debate por estos candidatos a la jefatura de gobierno. Y bueno, pues relega Facebook protección fuera de Europa. La red social busca reducir la cifra de usuarios protegidos por una nueva ley europea, dejando fuera América Latina, África,
Asia y Australia. Y bueno, pues respeta AMLO, empresarios honestos. El morenista recalcó que su lucha es contra los corruptos, no contra empresarios que lograron su patrimonio con esfuerzo y acorde a la ley. También acuchillan y matan a un párroco en Izcalli. Un sacerdote de Cuautitlán Izcalli fue asesinado a puñaladas por un sujeto que aseguró que el párroco abusó de una persona. Y bueno, pues también después del ataque, pues festejaron el debate. Y dije, déjenme decirles que por ahí le tundieron a Mikel Arriola. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, vaya, que de una manera muy limpia y muy llegadora describió de una forma, pues, todo lo que era Mikel Arriola, que vaya que lo tundió de una manera muy diplomática, muy educada también, como pocas veces hemos visto, pues tundir y decirle, pues, de alguna forma sus verdades a los candidatos. Y bueno, pues dejaron todo lo que proponía Mikel Arriola de alguna forma dentro de lo que era el transporte público y de lo que era este avance sobre el agua y la no privatización, que era el punto fuerte de Mikel Arriola de no privatizar el agua. Bueno, pues este hombre Rascón, vaya que al describir a Mikel Arriola y sacándole pues todo lo que era en materia casi casi de corrupción y con quién estaba pues de alguna forma y con quién había trabajado, pues lo tundió y lo dejó sin currículum y sin palabras desde los, ¿qué serán?, los 10 minutos primeros del debate. Dejó sin oportunidades de poder hacer algo a Mikel Arriola. Y bueno, pues Sheinbaum se dirigió de una manera muy tranquila, muy propia, muy diplomática también. Llevó de alguna forma lo que fue el debate, tuvo mucho control sobre sus intervenciones, trató de no atacar a los demás, sino de proponer. Y bueno, pues aparentemente gana lo que es el debate. Pero déjenme decirles que también, bueno, pues esta candidata Carpinteiro, bueno, pues le dio también con todo a Sheinbaum. Y bueno, pues las mujeres de alguna forma nada más comenzaron a golpearse unas a otras. Y pues literalmente, como salen en las fotos, Sheinbaum posiblemente quedaría en primer lugar, Mikel Arriola en segundo. Y bueno, pues este hombre Rascón nos dio la sorpresa y yo diría que en un tercer lugar por ahí. Realmente se defendió y atacó de alguna forma muy interesante a Mikel Arriola. Y bueno, pues en esta ocasión, esto es lo que nos dicen, nos dice Reforma sobre este debate. Defiende también Barrales el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fue un tema que era forzado, de alguna forma era como ya irrelevante que lo tocaran, sin embargo era forzado que lo tocaran. Es irrelevante porque de alguna forma dentro de esta semana, estas dos semanas, se ha dicho mucho y se han pronunciado mucho sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, que de alguna forma cada uno de ellos lo ha tocado. Pero pues era forzado porque pues es tema que ocupa. Y se cuela AMLO al debate también, acusa a Anaya al gobierno por la violencia. Y bueno, pues ya se anunció cómo será el debate de los candidatos presidenciales, que también estaremos cubriendo el día domingo. Y bueno, pues abre el Bronco, cierra MIT. Y bueno, pacta AMFP Pro reunión con dueños. La Asociación de Futbolistas acordó una reunión con los dueños de los clubes para erradicar el pacto de caballeros y combatir daños del draft. También
sorprende el nombramiento. Dice, hasta los propios priistas les sorprendió el nombramiento que hizo Enrique Ochoa de Ernesto Enríquez Rubio como secretario de Gestión Social del PRI. Dice, y no es para menos, dice, pues se trata de un viejo priista polémico muy ligado a Carlos Jan González. De hecho, dice, representaba sus intereses en varias empresas en Costa Rica hasta que en 1998 fue investigado por la Comisión Especial Antinarcóticos del Congreso de Costa Rica y estuvo a punto de ser declarado persona non grata, pero regresó a México. Bueno, pues también esto es lo que estamos viendo, que algunos están regresando al círculo del poder y bueno, de alguna forma han sido personas que han tenido que exiliarse por alguna situación como estas. Y bueno, pues multan a Telcel por práctica monopólica. El IFT multó a Telcel y a AMX con 96.8 millones de pesos por convenio exclusivo con Blue Label México, que impedía vender tiempo aire a competidores. Y bueno, pues también exigen a PRI, exige PRI a AMLO facturas de vuelo. Enrique Ochoa, presidente del PRI, exigió que AMLO haga públicas las facturas que comprueban sus pagos para contratar un taxi aéreo. Y bueno, pues creo que esto se debería de exigir a cada uno de los candidatos, no nada más a AMLO. A Mid, a Anaya, a Margarita, a todos, al Bronco, a todos se les debería de exigir sus cuentas de viáticos y sus cuentas de, pues, de viajes y de transporte. Eso debería también entrar en lo que supuestamente son gastos de campaña, se debe de declarar y tienen que hacerlo público, porque pues no nada más AMLO, ¿no? Yo creo que cada uno de ellos viaja y gasta un dineral. También reconoce mi terreno difícil en el nuevo aeropuerto internacional. Me dijo en Nuevo León que aunque sueldo donde se erige el nuevo aeropuerto tiene malas condiciones, el proyecto se construye para desahogar demanda de usuarios. Y bueno, pues también advierten que poder económico frenará a AMLO. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió que aunque la izquierda está confiada, los poderes económicos no permitirán que López Obrador gane la presidencia. Y bueno, pues las revelaciones del exdirector del FBI. El libro de James Comey y exdirector del FBI despedido por Donald Trump ha provocado pues ya el enojo del presidente por la manera en que lo describe. Y bueno, también opina Coparmex que debate por el nuevo aeropuerto terminó. Dice, la Coparmex consideró que este debate, dice, el nuevo aeropuerto sí se concluirá, pues el debate por su construcción está cerrado, dado que AMLO ya dejó clara su posición. Y bueno, pues también denuncian desplazados de Coyuca amenazas. El centro de DH José María Morelos y Pavón denunció que desplazados en Coyuca, Guerrero, han sido amenazados de muerte y vía redes sociales. Y bueno, pues también tenemos que tiene el INE un atraso en impresiones de boletas por fallos del Tribunal Electoral y sustituciones de candidatos. El INE tiene 14 días de retraso en la impresión de 300 millones de boletas para los comicios. Y bueno, también impulsa Seúl tratado de paz con Norcorea. Corea del Sur y Estados Unidos podrían impulsar la firma de un tratado de paz con Corea del Norte si esta abandona, dice, sus programas nucleares. Y bueno, pues también reprochan opacidad por el caso de Brecht. Diputados de oposición critican que la PGR se haya negado a entregar las indagatorias sobre el caso de Brecht al sistema anticorrupción. Y también quita a SCJN tarifa cero a Telmex. La SCJN resolvió que Telmex y Telnor puedan cobrar tarifas de interconexión a sus competidores a partir de enero de 2018. Y bueno, también dice, está CCE sometido a fuertes presiones, lo dice AMLO. Y bueno, también dijo que el titular de CCE está muy presionado luego de que el Consejo afirmó que la discusión sobre el nuevo aeropuerto internacional pues no tiene sentido. Y bueno, pues también aplaza corte fallo sobre fotomultas.
Por ausencia de una ministra, la Corte aplazó la votación de un proyecto que declara constitucional la aplicación de fotomultas en la Ciudad de México. Y bueno, pues más apoyos por el nuevo aeropuerto internacional. A través de una carta a sus empleados, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroméxico también entró a la defensa de este proyecto. Y bueno, pues apremian a AMLO a reportar avión. Ciro Murayama, consejero del INE, pidió a AMLO reportar en tiempo sus gastos de campaña, incluidos el del avión privado que usó el lunes. Y bueno, pues también AMLO dice no escucha nada sobre el nuevo aeropuerto internacional. Esto lo dice CCE, que señaló que debido a desacuerdos con López Obrador y a que no escucha, no tiene sentido debatir en mesa sobre el nuevo aeropuerto. Y bueno, pues arman un operativo por alumnos en Jalisco. Agentes de la Fiscalía de Jalisco mantienen un operativo en Tonalá como parte de indagatoria por los tres estudiantes de cine desaparecidos. Y bueno, pues suma Odebrecht otra inhabilitación. SFP notificó nueva inhabilitación a filial de Odebrecht por 2 años, 6 meses. La constructora brasileña suma ya 4 sanciones de más de 1,000 millones de pesos. Y bueno, pues se despega AMLO. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. La prensa hoy nos informa. Matan a un sacerdote dentro de su iglesia, un sujeto llegó con él y luego de matarlo salió corriendo. Bueno, esto sucedió en Cuautitlán Izcalli. Tras sostener una acalorada discusión con un sujeto que llegó a buscarlo hasta su misma iglesia, un sacerdote fue asesinado a golpes y puñaladas. Mientras que el sacerdote cayó herido de muerte dentro del templo, el presunto homicida salió corriendo para darse a la fuga. Los hechos que costaron la vida del sacerdote Rubén N., de 50 años de edad, se registraron minutos después de las 6 de la tarde de este miércoles en el interior de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Está ubicada sobre la calle Mira Lluvia, en la colonia Cumbia, en este municipio. Autoridades policíacas informaron que, de acuerdo a las versiones que dio la secretaria del sacerdote, minutos antes de que se registraran los mortales hechos, un sujeto llegó y entró a la iglesia y estuvo platicando algunos minutos con el padre. Sin embargo, dijo la secretaria, después escuchó que el sacerdote discutía acaloradamente con dicho sujeto, por lo que se acercó para saber qué estaba sucediendo. Al estar frente al párroco, terrible sorpresa pues se llevó cuando descubrió que estaba tirado en medio pues de un enorme charco de sangre, ya gravemente lesionado. El agresor lo golpeó y propinó varias puñaladas. Y bueno, pues ante esta situación, dijo pues la mujer, ya muy angustiada, que de inmediato pidió el auxilio de una ambulancia, aunque cuando paramédicos de la Cruz Roja llegaron, ya el padre había fallecido. Y bueno, pues también al tener el conocimiento de los hechos, los policías estatales llegaron a la iglesia y al confirmar que el sacerdote pues ya estaba muerto, acordonaron pues la zona y pidieron la intervención del Ministerio Público para que, bueno, pues diera fe de los hechos. Y durante las primeras inspecciones oculares que se practicaron en el lugar, dijo que el sacerdote quedó tirado boca arriba y que presentaba múltiples golpes en el cuerpo y varias puñaladas que le quitaron la vida. También el MP dijo que al parecer el presunto homicida era conocido del sacerdote, pues entró sin ningún problema. También los policías ministeriales informaron que, con los datos que dio la secretaria, el del sacerdote del presunto homicida, quien lo vio cuando se daba a la fuga, ya iniciaron las investigaciones. También confiaron ubicarlo y detenerlo de un momento a otro. Se dice que la acción que se espera así pues suceda en lo más pronto posible, en el tiempo más breve,
Y pues dice, sería lamentable que por incapacidad de la Fiscalía Mexiquense este crimen quede impune. Y bueno, pues el hecho ya está en MP, que dio ya inicio a la carpeta de investigación correspondiente, pues por delito de homicidio. Y bueno, pues esta es la nota sobre este sacerdote. Y bueno, cae un secuestrador y recuperan más de 1,000,000 pesos. La víctima fue privada de su libertad. También la prensa nos habla sobre el debate. Debaten aspirantes al gobierno de la Ciudad de México. Los abanderados de los partidos y de las coaliciones. También los independientes, pues ya estaban desde muy temprano en la tarde listos para debatir. Bueno, también asesinan a chocador de transporte público en Acapulco. La víctima quedó tirada boca abajo con disparos en la cabeza y en el cuerpo. Y bueno, dice, ni el debate chilango se salvó de los momosos, dice. Y bueno, Morelos será la capital de la ciencia en México, lo dice IPN. Y bueno, Albert Einstein en la frase del día dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Dice un señor, dice, no, ni lo revisó el médico en la consulta. Y bueno, también existe una falla sísmica, dice, más peligrosa que la de San Andrés. Esta es la falla de High Ward, que está ubicada de forma paralela a la de San Andrés, y que bueno, pues también recorre parte de San Francisco. Y bueno, pues esto a colación, porque hoy ya cumplimos cumplimos siete meses de este sismo de gran magnitud, el 19 de septiembre. Y bueno, pues el día de ayer también se registraron algunos sismos en Chiapas, en Oaxaca, en Baja California, sismos que de alguna forma no ameritaron pues que se prendiera lo que fue la alerta sísmica. Entre 4 fueron los sismos, a 4.8, 4.7. Y bueno, pues Steven Spielberg prepara película de superhéroes, dice, qué emoción. Y bueno, pues lógico, imagínense una mancuerna Steven Spielberg y Del Toro. Sería espectacular que estuvieran los dos, porque serían dos genios de la fantasía y del cine. Esto estaría impresionante. Y bueno, pues Milenio nos dice, Sheinbaum presume a Mikel y Barrales su victoria en el debate. La candidata de Juntos Haremos Historia dijo que 40.36% de los entrevistados que vieron el debate la consideran pues ganadora, según una encuesta de Massive Call. Y también Madero dice que llevará a Anaya a Los Pinos pese a diferencias. También dijo que están cansados de las mentiras del gobierno contra Anaya, mientras que el candidato prometió saldar la deuda histórica que México tiene con Ciudad Juárez. Y bueno, pues ya empiezan a circular los memes de este debate para la jefatura de gobierno. Y bueno, pues asesinan a puñaladas a un cura de Cuautitlán Izcalli. El sacerdote caminaba con dos feligresas cuando fue agredido por dos hombres armados con navajas. Los delincuentes no robaron pertenencias del sacerdote ni del lugar. Dice, curas asesinados en Taxco sin nexos con criminales, lo dice el vocero también. Telmex analizará acciones a realizar tras eliminación de tarifa cero. La SCJN resolvió otorgarle un amparo a la empresa contra diversas disposiciones de no cobrar a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red. También el juego de la NFL en el Estadio Azteca ya tiene fecha. Los jefes de Kansas City y los carneros de Los Ángeles se enfrentarán el próximo lunes 19 de noviembre a las 19:15 horas en el segundo Monday Night
de fútbol en nuestro país. Y bueno, también AMLO amplía ventaja rumbo al 1 de julio. Esto dice un sondeo. De acuerdo con un sondeo de consulta de Mitofsky, López Obrador cuenta con 31.9% de las intenciones de voto y le sigue a Anaya con 20.8 y Mid va tercero con 16.9%. Y bueno, pues todo apunta a que López Obrador esta vez sí ganará. Y bueno, pues ya se gesta o se habla de un fraude, de un megafraude. Y bueno, pues todavía hay sorpresas. Y bueno, pues las propuestas de los presidenciables han ido en torno a la economía, a la procuración de justicia, a la equidad de género, a la política social. Y bueno, pues por ejemplo también tenemos aquí, dice, solo Mitt y Zavala han solicitado seguridad. AMLO vuela en la densa hipocresía, dice Mitt. IP no quiere que se revisen contratos del nuevo aeropuerto internacional, lo dice AMLO. Y bueno, pues Tatiana Cloutier trolea a Anaya, dice, por adelantarse al primer debate. Y bueno, dice, todo marchará en beneficio del fútbol, Moisés Muñoz. Y también Tito dice, Villa anuncia su retiro del fútbol. Y decisionar de VAR en Rusia se explicará en la pantalla. También LeBron James guía triunfo de Caps y empata la serie. Y bueno, pues también dicen el grupo Milenio tendrá 4 equipos en la LNBP. Y Excelsior hoy nos dice que los ataques y las propuestas similares en el primer debate por la Ciudad de México. Dice las propuestas que es difícil diferenciar de un candidato a otro, de señalamientos negativos y de ataques poco contundentes, marcaron el primero de los 3 debates entre los candidatos a la jefatura de gobierno. Y bueno, también dice, revive el primer debate, pueden revivirlo a través de pues, nuestros canales de YouTube. Ya tenemos aquí en nuestro canal de YouTube Periodismo Independiente, pues van a tener este debate para que ustedes puedan pues revisarlo con calma y ver pues cada una de las propuestas. Esto del cemento permeable puede ser una buena propuesta o puede ser algo totalmente caótico, porque imagínense que todo con un cemento permeable se vaya todo al subsuelo, vamos a tener ríos subterráneos y al rato con los sismos va a ser peor. Eso es lo que no han considerado algunas de nuestras candidatas. Pero bueno, pues eso es lo que se gestionó en este primer debate. También detienen a 3 mexicanos que portaban varios rifles en Arizona. Agentes y helicópteros de operaciones aéreas y marítimas de la patrulla fronteriza en Tucson y Yuma fueron enviados al área para localizar a los hombres. Y bueno, pues también AMLO se mantiene mi disposición al diálogo sobre el nuevo aeropuerto. Y bueno, pues una primera mujer Ombudsman se compromete a hacer respetar los derechos humanos en Tamaulipas. Y bueno, pues en Tamaulipas, dice, se harán respetar las garantías individuales de los ciudadanos y se garantiza el cumplimiento de las recomendaciones del Ombudsman, afirmó Olivia Lemus. Y bueno, pues también INE contempla a Yuridia Sierra para moderar el segundo debate presidencial. La periodista y conductora de Grupo Imagen podría moderar el segundo encuentro entre los candidatos a la presidencia de la República que se realizará el 20 de mayo en Tijuana. Y bueno, pues también se activó la alerta Amber, ayuda a Laila y a su bebé de 1 año a volver a casa. También matan a una auxiliar de candidata del PRD a la alcaldía en Venustiano Carranza.
fue acribillada a balazos la tarde de este miércoles en una calle céntrica de la demarcación. Al lugar acudió personal de la Fiscalía Regional para iniciar las investigaciones correspondientes. Bueno, testigos de Cosby dice que acusadora de, dice, le habló de complot. Marguerite Jackson, dice una asesora académica en la Universidad de Temple, subió al estrado luego que un juez rechazó una solicitud de la Fiscalía y dijo que podía contarle su historia al jurado. Y bueno, pues también muere un motociclista al impactarse con un auto en Prado de Churubusco. Y Meet se reunió ayer con el arzobispo de Monterrey. Y bueno, también tenemos que... detienen al padre del bebé que murió en el hospital de Coahuila y desaparecen tres adolescentes de 15 años en Tecámac. También Sou deleita con un concierto en la Glorieta Insurgentes y sorprende la muerte a un conductor en pleno periférico. También reconocen a las chinampas de Xochimilco como patrimonio agrícola. Y bueno, pues una tragedia en un zoológico, una jirafa queda atorada en un árbol y muere. Y bueno, pues en el primer debate, dice, para expulsar el clientelismo y la corrupción, dice Arriola. También casa en Texas explota luego de un accidente automovilístico y un hombre manosea a una niña en una combi de Michoacán y lo graban. También saquean oficinas en la del Valle y una cámara los delata. Y bueno, pues hoy la calidad del aire en Chihuahua, nos dice Excelsior, que es buena, y en Toluca es regular y mala en Aguascalientes. Y bueno, pues también tenemos que hoy 24 horas, nos dice... que no circula la calcomanía verde... Terminación 1 y 2, también tenemos que el precio del dólar para el día de hoy es de 18 pesos con 39 centavos, el euro está en 22 pesos con 76 centavos y bueno, vamos a tener una temperatura máxima de 24 grados centígrados, una mínima de 6 grados centígrados. Actualmente, bueno, pues ahí va a haber mucho sol, hoy es un día soleado. Y bueno, pues también nos informa que los candidatos ofrecen más metro, dice, centran críticas en las punteras. Otro de los comentarios es que, bueno, pues de hecho ha habido más de 30 años, 50 años con el metro. Y bueno, pues las vías del metro, dijeron, están totalmente ya desviadas, comentó que no se había renovado pues las vías del metro, no se les había dado mantenimiento desde hace mucho tiempo y que pues era de un milagro que no habíamos tenido un accidente mayor en el metro. Señaló esto y esto es algo muy, muy importante porque realmente si usted va en el metro, escucha cómo rechinan las vías del metro, las llantas del metro, y bueno, incluso a veces ya se mueve de lugar el metro. En verdad hay que poner atención, se les ha comentado, incluso se le ha comentado a Miguel Ángel Mancera, se le comentó en su tiempo en Forma, y bueno, pues han hecho caso omiso y realmente comentaron que subieron un peso 50 centavos el costo del boleto a 5 pesos y que el metro cada vez está peor. ¿Qué ha sucedido con ese dinero que realmente comenzaron a cobrar de más y no han hecho ni le han dado mantenimiento al sistema colectivo de transporte metro? Y que esto urge para cualquiera de los candidatos que llegue. Están comentando y estamos viendo que en el debate se manejaron temas similares. Y bueno, qué bueno que tengan temas similares porque creo que los temas de la Ciudad de México, independientemente del candidato que llegue, existen. Y esos temas, estas problemáticas se tienen que enfrentar y afrontar independientemente de quién llegue al poder. Y bueno, pues como es en este caso lo que es el sistema de transporte colectivo metro.
En junio, dos nuevos convoys de la línea 1 y también a Ventaja Santiago Taboada para Benito Juárez, en auto, a pie y camioneta, llegan al debate. Bueno, el CCE cancela la mesa del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y afianzan en Cuba una política añeja. También mercado mexicano listo para captar millones de nuevos turistas de Estados Unidos. Y bueno, Jumanji, dicen, del tablero a la pantalla, y Lars von Trier regresa a Cannes. También Liga Nacional de Básquetbol Profesional supera pues las expectativas. Y prepara el PRI queja ante INE contra AMLO. También México es un actor global con responsabilidad, dice Enrique Peña Nieto. Jorge Volpi apuesta por la literatura sin ficción. También inflación de Venezuela llegará a 14.000%, anticipa el FMI. FMI también advierte del alza de la inflación en Estados Unidos. Pemex fortalecerá nexos y alianzas con Francia y Reino Unido. Y bueno, Steven Spielberg, una fuerza con DC. La LFA mantiene el crecimiento. Y Andrés Manuel contraviene la democracia, dice José Antonio Meade. También el sistema penitenciario de Guanajuato, el mejor calificado por Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues esto es por cuarto año consecutivo. También Grupo Alten realiza dos nuevas inversiones en Aguascalientes. Y Manuel Paz propone crear observatorio para atender a migrantes en Tabasco. Él es candidato. También policía de Guerrero cae en dos emboscadas, hay 16 muertos. Conducep multa con 62.5 millones de pesos a instituciones financieras y reunión de alto nivel en Estados Unidos con miradas al Telecán. También la ETA avanza a su disolución y van más de 15.000 celulares de dudosa procedencia incautados en la Cuauhtémoc. Cerca de 2 millones de contribuyentes han cumplido, lo dice el SAT. También buscan Corea's pacto de paz y asesinan a un sacerdote dentro de la iglesia en Cuautitlán Izcalli. Bueno, pues esto es todo en la información. Pásesela muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana. Les informó Teresa Salazar. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia.